chicos. Bueno, vamos a ver. Y empezamos con el próximo. Os quería enseñar. Yo le he quitado el Metahuman. Me he quedado con este, ¿vale? Bueno, ya vamos a empezar a crear el ciervo, ¿vale? Pero antes os voy a enseñar cómo he puesto el puntero, porque el otro no me gustaba, ¿vale? He creado un blueprint, ¿vale? Y el blueprint este, ¿vale? Y el blueprint, si estáis trabajando con 5, tenéis que bajar el Canvas Panel, ¿vale? Y una imagen. Esa imagen la he puesto aquí en el centro. Aquí en el centro, ¿vale? Yo me he descargado. Vamos a ver dónde tengo los. Las imágenes, voy a cambiarle el color a la carpeta. Punterito, todo lo único que tiene un punto en el centro. Este punto. Yo le he dado las medidas 30 por 30, y si aquí ponemos 30 y aquí ponemos 30, que es la medida de cuadrito de la imagen, aquí en estas dos posiciones, para que salga en el centro, centro siempre, tenemos que poner la mitad, ¿vale? Entonces sería menos 15, menos 15, ¿vale? Y ya. Es cuestión nada más que de irnos al personaje. Y aquí en el Base Imply creamos el widget. Mi widget, le he puesto el nombre, porque ese va a ser el que va a llevar las barras de salud, las barras de estamina, todo eso, ¿vale? Lo que no le he puesto aquí, siempre es bueno ponérselo, es Head Player Controller, ¿vale? Siempre es bueno ponérselo. Por posibles errores que pueda producir o cualquier cosa. ¿Vale? Y ya desde todo view, por nada más. El arma y cargarla, eso lo único que he hecho ha sido, vamos a ver, eso es que no sé si este vídeo lo tengo hecho unas pocas veces ya por ahí. Es tenemos una animación de montaje. Y a continuación tenemos otra animación de montaje. Le he dado entre la animación, esta es la animación de cargar. Y esta es el tiempo que tarda en terminar la animación. Una vez que termina la animación de cargar, comienza la animación de la postura de disparo, que es esta, ¿vale? Y nada más, si queréis, voy a dejaros
Voy a abrir esto un poquito más para que se vea. Os voy a poner la mitad así, mejor. Esta es la pistola que tiene en la mano y esta es la pistola que tiene en la cintura. Vale, aquí esta es la variable que tenemos creada aquí de si tiene la pistola is pistol. Os lo voy a poner así porque a mí me gusta cuando estoy buscando alguna cosita que no me gusta que me lo pongan así, porque es que así va uno más rápido y lo hace uno, para uno la pausa uno el vídeo, ¿eh? Y lo hace más bien que la mar, ¿vale? Voy a poner este, voy a organizar los dolos de camino. Me voy a venir ya para acá. Esto es para que se gire. Posiblemente haya que hacerle algunas mejoritas a esto, pero en un principio, bueno, vale. Para trabajar ya en él, para hacerle ya las mejoras que queramos, nos puede valer. Este ya, este es que quería ponerlo más bajo para que se vea mejor. Bueno, aquí mismo lo voy a poner. Para el que no lo sepa, les voy a explicar. Aquí lo estáis viendo ya. Esto es un libro, esto es como leer lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Para el que no lo sepa, voy a explicarle todo el esquema este. Vamos a ver, esto es el botón derecho del ratón, que es apuntar, que lo hemos creado en el aquí en el project setting input apuntar rig mouse botón, ¿vale? Bien, cuando lo pulsemos, sí tenemos la pistola, en este caso le decimos que sí, que la tenemos, pues todavía no la tenemos, lógicamente, pero tenemos que decirle eso. Esta es la variable de la pistola y la marcamos como positiva, que sí. Entonces nos va a mandar a digamos, un interruptor. A, B, A, B. Le pulsamos, la información sale por A. Volvemos a pulsar, la información sale por B. Volvemos a pulsar, sale por A, y así, ¿vale? Bien, ahora cogemos. Esta es la pistola que nosotros tenemos. El personaje tiene dos pistolas. Tiene una en la mano, esta aquí. Esto es una
que no sé por qué está, si está puesta la... La animación esa. Ya se la quitaré, no sé dónde está puesta. Ah, sí, ya sé dónde la puse para una prueba. En vez de poner la de irle parada, le puse esta y ya se me olvidó. Bueno, lo que ahí estaba explicando, la pistola. Esta es la de la mano, que es la que va a funcionar realmente. Esta de aquí, que está en la cintura, esa no funciona nunca. Nada más que para quitarle la visibilidad o no. Esta es la de la mano, pistol. Y pistol 1 es la de la cintura, ¿vale? Entonces, de la pistola 1 le decimos que attach component, ¿no? Que nos ponga la pistola en la mano. ¿En qué mano? En la del mesh, del personaje. ¿En qué socket? En el socket, que eso, veis, aquí está el socket, socket arma, que yo lo llamo el socket arma ese. Bien, veamos a ver, una vez que la hemos puesto, a la pistola que tenemos en la cintura le decimos que no se vea, set visibility, que no se vea ya más esa pistola. Y a la pistola que acabamos de poner le decimos que se vea, porque esa pistola, cuando nosotros la tenemos aquí, no se ve porque aquí tenemos que ponerle que no es visible. ¿Veis? Vale, lo vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, no ha puesto la pistola en la mano, la ha puesto visible y al mismo tiempo aquí ha puesto que la pistola que teníamos en la cintura ya no sea visible. Muy fácil. Vale, aquí esto lo puedo quitar porque esto es otra prueba que estuve haciendo. Bien, ahora aquí le damos a... Este es el mismo, ¿eh? El mes, el normal. En vez de traérmelo todo de ahí para que viniera para... He cogido otro. Podéis coger tanto mes como haga falta. Aquí le digo que el play montaje. El play montaje. El primer montaje es a recargando, cogiendo la pistola y cargándola, ¿no? Recargando para que tenga munición. ¿Vale? Y de aquí en lo demás, nada. A continuación, este play montaje, para el que no lo sepa, también le voy a decir cómo va. Carácter, mannequin, animación, queen, que es donde tengo yo las animaciones, y cuando nosotros, por ejemplo, este idle, este es para ponerse en la posición esta nada más, ¿vale? Y el otro, este, no, este es andando. Vamos a ver el otro dónde está. Este andando. Este es uno que hice para... Ah, aquí está. Este, ¿vale? Este es el primero que he cogido y el tiempo que le doy a este. Una vez que le doy play montaje, ahora le doy el tiempo este, que es 1.67, 1,67, sería 1.67 aquí, ¿veis? 1.67,
digamos, le doy el tiempo suficiente para hacer esos movimientos de montaje y a continuación le doy al play montaje de la posición de disparo que ya hemos visto ahí. Como se hace esto del play montaje, lo sabéis de la animación, que haya que hacerlo, botón derecho del ratón aquí arriba, créate, créate animontage, nada más que darle ahí y ya está, no hay que hacerle nada a la animación de montaje ni nada, ¿vale? Para el que no lo haya hecho nunca, ya lo sabe. Por ejemplo, esta se la quiero yo hacer, ¿vale? Pues vale, le doy aquí que esta no se estropea, esta la deja y crea otra, ¿vale? Créate animontaje, ya me la ha creado, ya está, eso se queda ahí, punto. Esto ya no sirve para nada, como no sea para algo que queramos esta animación, ¿vale? Bueno, vamos a seguir aquí. Ahora, aquí hemos dicho que nos pone ya en la posición de disparo. Aquí le esto si está como si no está. Perdón. Esto prácticamente no sirve ahí para nada, pero bueno, yo lo pongo set animación mode. Esto hay que sacarlo también del mesh, ¿vale? Y usé la animación blueprint, ¿vale? Ahora a continuación del mes también, esto sí es muy importante, sacamos set world rotation, que no es location, rotation. De aquí sacamos de la cámara boom del personaje esta, nos la traemos aquí, ¿vale? Es así, sacamos her target rotation. Si sacamos target rotation, nos sale esto. Esto sabéis que se le da un split para abrirlo, si queremos abrirlo, si no, no, ¿vale? Bien. Entonces, de aquí del de abajo, del Z, que es el único que nos interesa a nosotros, sacamos menos 90. Eso es porque queda en una posición que hay que darle eso, si no, no nos queda derecho. Ahora, de aquí sacamos el Maki Rotator. Este también saldrá aquí o sea, aquí no, en este lado saldrá que también hay que abrir el punto point ese que es de transform, de rotator. Bueno, de aquí sacamos ya de la Z, este no aparecerá aquí, tendremos que cambiarle, ponerlo la Z. De la Z aquí a la Z y de la Z aquí nos lo traemos aquí al rotatio este a la Z, a este último. Los demás se quedan como está, no lleva nada, ¿vale? Bien, ahora de aquí utilizamos el use controller rotación ya este, ¿vale? Y le ponemos la palomita, ¿vale? Y aquí copiamos aquí al principio este de set pistol, copiar y pegar, porque aquí es donde le vamos a decir de verdad al personaje que está armado de verdad ahora, al personaje y a todo el tema de las animaciones y todo eso, que empiezan a funcionar porque tiene este de que está armado, ¿vale? Si no, no. Bueno, ahora, eso es la parte de aquí arriba. Ahora, la parte de abajo.
todo esto que he estado explicando es cuando hacemos el primer clic en apuntar con el botón derecho del ratón. Ahora le volvemos a hacer otro clic, ¿vale? Y lo primero que hacemos es detach, tira, digamos, sería para mí una quítate, tira la pistola que tiene en la mano o el rifle o lo que tenga en la mano, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene la pistola esta? ¿Vale? Esto es lo que va a desatachar. Bien, de aquí, como ya la hemos tirado, le decimos que la pistola, esta que es la de la cintura, la que lleva en la cadera, que sea visible ya. O sea, en el mismo momento que nosotros tiramos la pistola, se hace visible. Hacemos el efecto como que no la hemos tirado, que no la hemos guardado en la cintura. Esa es la idea y ese es el efecto que hace. Y al mismo tiempo que la guardamos en la cintura, la pistola, la que teníamos en la mano sigue en la mano, esa sigue. Nosotros no la tiramos, pero se hace invisible. ¿Eh? Ya no se ve, ya no puede disparar. Bueno, no puede, todavía sí puede disparar, porque todavía hasta aquí lo que es el código, hasta aquí aunque la haya tirado ya, hasta aquí el personaje todavía tiene la pistola. ¿Eh? Entonces, ahora le decimos aquí, use la animación mode. Sé animación mode. Use la animación blueprint, nada más. Character movement, andando. Esto es por si hubiera algún error también. Normalmente no lo hay. Y ahora a continuación, el mismo este de la pistola. Y le decimos que no, que acabamos de tirar la pistola y no tenemos pistola. ¿Vale? Bien, si no tenemos pistola, lógicamente, cuando pasemos aquí al disparo, esto es disparar, esto es fuego ya, ¿vale? El botón izquierdo del ratón, que es el disparo este. Voy a abrir esto para que lo veáis bien. Vale. Entonces aquí le decimos de aquí. No me vale cogerlo de aquí. Tenemos que sacar aquí Is Pistol. ¿Tienes la pistola? Porque si no tienes pistola no puedes disparar, picha. Eso es así. ¿Eh? Entonces, claro, si tienes la pistola, la respuesta es verdadera, true. Sale por aquí y empezamos con el circuito. Si no tienes la pistola, la respuesta es falsa. Sale por aquí y se pierde. ¿Eh? Bien. Entonces ahora esto es un line trace normal y corriente, un line trace normal y corriente, ¿vale? Head, player, cámara, cámara manager, ¿vale? Head actor location, head actor forward vector, multiplicado por, yo me gusta, normalmente aquí se le suele poner 5.000, ¿eh? Yo le he puesto 10.000 porque 5.000 lo veo bien cuando es en sitios interiores y todas las cosas esas, pero cuando es aquí en las montañas, los montes y todo esto, 5.000 como que te quedas muy cerca. O sea, tú ves al enemigo que tú le vas a disparar, o en este caso al animal, lo ves muy cerca y todavía no le puedes disparar. Todavía tienes que estar más cerca, entonces no, que puede estar un poquito más retirado. ¿Vale? Aquí, de aquí sacamos el más. Bueno, más que esto guarda rápido. Nos llevamos este de aquí a aquí al más. Entonces, este es la salida y este es el final. ¿Vale? Bien. Este es el line trace. Aquí no hay más nada que explicar. Aquí le ponemos un branch para que no dispare, por ejemplo, de arriba al aire. ¿Eh?
De aquí sacamos el Brea y Result, de aquí, ¿eh? Aquí le ponemos el span emitter al location, en qué localización va a hacer el efecto FX este de la explosión, ¿no? En el impacto point, donde pega el impacto. Y aquí, que es lo único que nos faltaría, expansion and location, que es el sonido de la pistola, ¿vale? ¿Dónde va a sonar? Ya aquí no nos vale. Va a sonar aquí, que es donde tiene el cañón, o donde está el personaje, donde está el cañón, la salida. Aquí es donde va a sonar el impacto. ¿Vale? Bueno, ya que me he liado, ya no. Ya el vídeo del ciervo lo empezaremos, ¿eh? Hemos explicado lo del punto ese punto que yo le he puesto 30 y lo quiero más chico todavía. Lo pongo más chico, si lo quiero otro color, le cambio el color, venga, azul o lo que sea, ya está, ¿vale? ¿Veis? Ahora estoy y no puedo disparar. No me dispara, como hemos estado explicando. Ahora, recargo, coge la segunda. Esto no sé por qué hay algo en la animación. Y puede ser que sea eso de la animación esa que tengo mal puesta, ¿eh? Porque es cuando me empieza, cuando me falla. Ahí, allí ya no. Sin embargo, ahí en la orilla sí, puedo disparar hasta ahí. Que no está nada mal. Bueno, pues nada, si os ha gustado y espero que me comentéis algo por ahí. Este tipo de vídeos sé que está muy, muy, muy repetido. Pero bueno, yo a mí me ha parecido que explicándolo así y poniéndolo así tan fácil, ¿eh? Para poder, para poder hacerlo, merecía la pena, digo yo. Bueno, vale, pues darle por ahí a un clic a me gusta y inscribirse, ¿vale? Y ya ahora en el próximo, a ver si esta misma tarde que estoy haciendo este, hacemos el del ciervo. Ese va a haber unas pocas de partes, porque el ciervo tiene que hacer muchas cosas, ¿vale? El ciervo quiero yo que esté paseando por ahí libremente para un lado, para otro, pero que de vez en cuando, o sea, pero que aunque esté paseando él libremente, que nosotros no intervengamos, el ciervo se va a cansar, porque va a estar trotando para un lado, haciendo para otro, se va a cansar. Cuando le llegue la fuerza a un punto, el ciervo va a descansar, se va a echar, va a coger la animación de cómo acostarse, echarse, y se va a echar a descansar. Y una vez que está echado ya, la energía le va subiendo al ciervo hasta que le llegue al 100%, entonces se va a poner, vuelve a coger la animación de levantarse, de estar achado, ¿vale? Entonces va a estar por ahí. Si nosotros le disparamos, y lógicamente, cuando le disparemos, nos va a escuchar, pero aparte, si le damos, lo vamos a herir. Y el ciervo va a coger
la gran carrera, como le digo yo, porque va con una carrera que ya le vamos a perder el pelo, ya no lo vemos. Ese ya no va a ser difícil que lo podamos coger. Muy difícil, ¿no? Que no lo cogemos, porque es que no para de correr ya. ¿Eh? Y bueno, empezaremos a hacerlo, pues son muchas cosas lo que hay que hacerle, pero vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar creando. Vamos a ver, lo voy a enseñar. Vale. Vamos a empezar desde aquí, que no hay nada, digamos, ¿vale? ¿Eh? Este lo tengo creado. Crearemos este, que no tengo nada, ¿vale? Y ya está. Venga, pues hasta la próxima. Un saludo a todos.